la memoria de la biblioteca del año 2021. Que la verdad que ha sido un año bastante complicado por la situación sanitaria, que ya todos sabemos, pero que es verdad que podemos decir que tenemos datos mejores que el año 2020. Ha sido un reto importante adaptar la biblioteca a cada una de las fases sanitarias, pero yo creo que hemos podido estar a la altura, gracias al trabajo tanto de Juan Carlos como de todo el equipo del personal, a cada una de las situaciones para ajustarlo lo mejor posible. Es verdad que a lo mejor los aforos se han tenido que reducir, pero hemos intentado mantenerla siempre abierta y ampliando también la colección de la misma. Prueba de ello es algunos datos que voy a decir para que vean cómo ha ido evolucionando a lo largo de 2021, aunque luego Juan Carlos seguro que entrará más en detalle explicando la memoria de la misma. Pero el crecimiento, por ejemplo, el año 2021 se ve reflejado en la colección que forma parte de este espacio, que a día de hoy abarca 63.375 libros. Hay un incremento con respecto al año 2020. Así como el número de usuarios, que por fortuna podemos decir también que se ha ampliado. A día de hoy la biblioteca cuenta con 4.956 usuarios, de los cuales además hay que destacar que 771 son niños, un dato muy importante porque significa que las nuevas generaciones también se interesan por espacios como este, que son cuna de la cultura y la educación en el municipio. Los préstamos también se vieron incrementados con respecto a 2020, es verdad que no tenemos cifras de normalidad en años normales, pero podemos decir que fueron 9.333 préstamos los que se hicieron a lo largo de 2021. Se siguieron manteniendo las actividades culturales, que son muy importantes para visualizar y abrir a la ciudadanía este espacio y que la gente lo conozca. Prueba de ello fueron las actividades que se hicieron en la Navidad, con la Naviteca, o la celebración también del Día del Libro o el Día de las Bibliotecas, que adaptándonos a las circunstancias, pues también se pudieron ya desarrollar algunas actividades de forma presencial, que seguro que Juan Carlos nos contará después. Así, en primer lugar, respecto a la adaptación que hemos tenido que llevar a cabo respecto a la COVID-19, a lo largo del año hemos ido adaptando el protocolo de actuación de la biblioteca a las sucesivas olas, a los descensos y ascensos de la incidencia de la pandemia. Así, cronológicamente, el lunes 18 de enero actualizamos el protocolo para retirar la prohibición al usuario de acceder a las colecciones de acceso directo. El martes 7 de septiembre llevamos a cabo una segunda actualización para rebajar el tiempo de cuarentena de los documentos en préstamo, pasando de 3 días a 1 día. El lunes 11 de octubre llevamos a cabo una tercera actualización de este protocolo, eliminando esta vez la obligación de la toma de temperatura tanto al usuario como al personal de la biblioteca, del mismo modo que se llevó a cabo en los distintos centros de este ayuntamiento. Y el jueves 16 de diciembre se suspende temporalmente los debates del Club de Lectura de la Biblioteca de la Otava, debido una vez más a esta pandemia. En cuanto al estado de la colección de la biblioteca, está compuesta por 3 fondos cerrados y uno abierto, que hemos llamado fondo general. Este abierto tiene sus altas y sus bajas a lo largo de en cada momento, y cuenta como colección, como cifra total de la colección de la biblioteca, contamos con 63.375 ejemplares, como mencionó antes la concejala de biblioteca. En este apartado de la colección, la biblioteca en estos momentos alberga prácticamente los ejemplares que puede contener, y entonces nos centraremos en los próximos años en aumentar la colección, quizás más desde el punto de vista cualitativo que cuantitativamente, ya que intentaremos tener una colección de máximo interés para los usuarios y no tanto incrementar en el aspecto físico del mismo. Somos uno de los pocos lugares, de los pocos pueblos, que tiene 7 empleados públicos, 7 empleados públicos en la biblioteca. No es normal que en un pueblo pase eso. Y nosotros lo hemos hecho porque, bueno, hemos creído siempre que en estas cosas no se gasta, sino que al final se invierte en que los más jóvenes pues puedan venir aquí a consultar, a estudiar y a que se formen. A mí me llena de satisfacción que esa inversión nos esté dando como rédito que miles de personas tengan su carnet de lector en el siglo XXI, en el año 2022.
que yo cojo en casa con mi móvil, hago clic y me conecto con el mundo. Y hago otro clic y tengo acceso a cualquier libro. Y hago clic y puedo escuchar cualquier libro. Sin embargo, hay miles de vecinos y de vecinas del pueblo que vienen a la biblioteca a sacar su libro, como hacía yo hace 30 años atrás. Creo que eso es muy bueno, porque no perdemos la relación que debe haber de amor a la lectura desde el punto de vista que lo pueda palpar. Las tecnologías es también, pero el libro no debe perder su esencia nunca. Valoro mucho también el número de lectores infantiles. Bien, cientos de niños que sean usuarios, lectores, que vengan por aquí, que consulten, que lean, que los sábados yo a veces veo que entran aquí niños a ese espacio infantil que hay. Creo que estamos haciendo una magnífica inversión en formación. Un libro es vida y libertad para que el ciudadano opine. Y aquí, por suerte, tenemos casi 60.000. Unos se consultan más y otros menos, pero creo que es importante también. Y en el avance que estamos teniendo, que los tiempos nos llevan a eso, estamos ya pues poniendo libros de tipo inclusivo también, que es lo que toca por dignidad y respeto. Que toda la ciudadanía, aparte de las características físicas y psíquicas que podamos tener, pues tengan acceso también a ese nivel de consulta de libros de tipo inclusivo. Creo que ese rincón que me consta que se va aquí a poner, creo que es importante con, bueno, el Braille, por ejemplo, yo creo que es importante también. Y luego, y con esto acabo, esta biblioteca se ha convertido en un lugar de debate, de tertulia literaria. ¿Ustedes conocen muchos sitios en Canarias donde queden tertulias literarias? Yo los cuento con esto a mano. Y a lo mejor me sobran dedos. Porque hemos perdido eso. Hemos perdido el sabor de consultar, contrastar, compartir opiniones de libros que de una lectura conjunta podemos sacar conclusiones positivas.